Good morning. Good morning, teacher. How are you? I'm fine. And you, teacher? Very well. Thank you very much. Okay. Today we're going to have a very important topic. For this reason, you're going to begin, right? El día de hoy, Fabricio, tenemos un tema bastante importante. Es un poquito largo, por eso comenzamos de inmediato. Conforme sus compañeros se vayan uniendo, pues vamos retroalimentando lo que avanzamos, ¿ok? Por favor, de ser posible, me ayuda con la cámara. Muchas gracias. Veamos. Voy a estar de igual manera con la cámara. Si es que tenemos problemas de internet, desconectamos la cámara, ¿sí? Normalmente estoy teniendo un poquito de inconvenientes, por eso a veces desconecto la cámara. A ver, por favor, con el libro vamos de una. Santi, ¿me ayuda, por favor, para poder compartir pantalla? Santi. Santi, ¿me escucha? Que me ayude, por favor. Permíteme un ratito, favor. Pasa que no se puede compartir ya todavía. No me deja compartir. Santi, por favor, ¿me puede dejar compartir la pantalla? Un minutito, por favor. Mientras tanto, por favor, Fabricio, nos vamos a la unidad 6. Page number. What number is? Page number 36, página 36. Listo, ahora sí ya puedo. Compartir pantalla, perfecto. Okay. In this unit, Fabricio, I said you, it's really important. Les decía, es muy importante porque trabajamos con el simple present, presente simple. Hasta la unidad 5, trabajábamos con el verbo to be. Ya lo incorporamos en unidad 4 y 5 con los otros verbos, pero aumentado ing, ¿sí? Ahora vamos a trabajar solo con esa segunda parte, con los verbos sin ing, pero esos verbos son los principales ahorita, ¿ok? Para lo cual, voy a mandarle de igual la lista de, me parece que mandé al grupo, no, le mandé por interno, la lista de verbos, de igual manera le voy a enviar a usted. Esa lista de verbos tenemos que aprendernos, ¿ok? No hay otra opción. Es una lista completa, constan de 4 columnas, ¿sí? La que está en presente, pasado, participio, pasado y la traducción, 5, perdón. Porque la siguiente es cómo se pronuncia en pasado. Como le decía, es una lista bastante completa porque esta nos va a servir también para los próximos niveles. Ahorita nos sirve el presente y el significado. Unidad 14 ya la vamos a incorporar con el pasado. Presente, pasado, significado. Y en el segundo nivel ya vamos ocupando las otras columnas. ¿Okay? Pero desde ya sabemos o ya nos vamos aprendiendo eso. In the title of this unit is I ride my bike to school. Yo monto mi bicicleta para la escuela. Exercise 1 is listen and practice. Escuchamos algunos de los ejemplos, por favor. ¿Se pone? Unit 6. I ride my bike to school. ¿Sí se escucha, Fabricio?
Sí, sí, se escucha. Page. Okay, thank you. 36. Exercise 1. Snapshot. Getting around in the city. Listen and practice. 1. Walk. 2. Ride a bike. 3. Take the train. 4. Take the subway. 5. Take the bus. 6. Take a taxi. Take a cab. 7. Ride a motorcycle. 8. Drive. Okay, in this exercise you have a lot of activities, right? A lot of usually activities. Tenemos unas actividades las que usualmente, sometimes, algunas veces lo realizamos. Y justamente esta palabrita o estas palabras son una de las partes importantes para este tema, Fabricio, ¿sí? Usually. Actividades que hacemos usualmente, or often, o que las realizamos a menudo. A diferencia de lo que veíamos con el presente continuo, que es actividad que la realizó justo ese instante. Estas actividades, en cambio, son en presente, pero que las realizo de manera regular. ¿Sí? No precisamente ese momento. ¿Ok? You know what's the meaning of cab? In picture number 6, you have take a taxi or take a cab. En el cuadro 6 tenemos take a taxi or take a cab. You know what's the meaning cab? ¿Qué significa cab? Está, take a taxi or take a cab. Sí, yo creo que... You know what's the meaning taxi. Como igual. Igual, exactamente. Puede ser taxi o cab. Cualquiera de las dos. ¿Ok? Take the train is easy. Tomar un tren. And take the subway. Tomar el subterráneo. ¿Verdad? O el metro que se conoce. In this one you have kind of transportation you use. You circle in your book, please, what kind of transportation you use for ratio. Encerramos, por favor, qué tipo de transporte de los que están ahí, de los 8 que están ahí, usted utiliza. Okay, you can tell me, please, what kind of transportation you use? Walk, ride a bike, take a bus, take a taxi. Okay, very good. Pay attention to the pronunciation of walk. You don't pronounce the letter L. No pronunciamos la L, ¿sí? Solamente walk. And bus. It's with similar with A. Más o menos similar como una A. No es A, no digo bus, tampoco bus, sino es ba. Ba, justamente para eso puse la cámara. Look at my mouth. Mire, por favor, la forma en la que realiza los labios. Ba, bus. No es bus, no es bus, es bus. Right? Take the bus. And the next you have it. What are some other kinds of transportations? ¿Qué otros, aparte de los que están aquí, medios de transporte usted conoce? Sí, otros no. Medios de transporte que no estén aquí. What? Sí. Ride a motocicleta. Ok, aparte de los que están aquí, Fabricio, tenemos ya motorcycle, bicycle también.
¿Qué otro tipo de transporte que conoce? Por ejemplo, en la parte aérea, en los aeropuertos, ¿cuál es el medio de transporte? Plane. Plane or airplane. Helicopter, it's another. Boat, botes. For example, you have in a camp, en el campo, ¿qué es un medio de transporte? You know? Aparte, obviamente, de los trucks, de los camiones, lorries, okay? You have the horse. Normalmente se utiliza un caballo como medio de transporte, ¿verdad? Horse. And in a desert, y en los desiertos. En el desierto, ¿cuál es un medio de transporte típico del desierto? You know? It's a camel. Un camello. Normalmente son utilizados como medio de transporte. Right? For this one, please, you continue for number two. You have, they use public transportation. Por favor, Fabricio, le voy a pedir mucha atención en la pronunciación. Hay varias palabras en esta conversación en la cual nosotros tenemos que tomar en cuenta para la pronunciación. ¿Ok? Como decíamos en el caso anterior del bus. ¿Sí? Escuchamos, por favor, de igual manera. Es que hay alguna palabra que no se sepa el significado, tenga duda, la encerramos y me pregunta, ¿ok? Page 36, Exercise 2, Conversation. They use public transportation. Listen and practice. Nice car, Austin. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The bus doesn't stop near our house, so they take the train. Okay, Fabricio, do you have any questions? ¿Qué es? Suburbs. Suburbs, suburbios. Downtown. It's the opposite. Es lo opuesto a suburbios. Centro, centro de la ciudad. Downtown, centro de la ciudad. Another. No tengo claro qué. Sorry? Nice, bonito. Y justamente de eso, ahorita yo le iba a hacer una aclaración. Okay? You watch in my screen. Puedo ver, por favor, en la pantalla. You have the word nice, ¿verdad? Te acabo de decir lo que es bonito o bonita, agradable. Okay? Cuando nosotros, o en inglés hay palabras que se pronuncian o se escriben similares, así que hay que saber diferenciarlas muy bien. Por ejemplo, la primera, que es justamente la que está en la conversación, nos dice nice. Nice, it's an adjective. Es un adjetivo, como le acabo de decir este momento, significa bonito, agradable, hermoso. Nice, okay, it's a noun. Es un sustantivo. Okay. ¿Y qué significa nice? Es sobrina. ¿Ok? Mucha atención en esa parte de la diferenciación. Porque normalmente, cuando está esta, decimos nice, y ahí está nice. Son errores que normalmente se escuchan, ¿ok? Nice, agradable o bonito. Nice es sobrina, ¿ok? Importante eso para que tengamos claro, Fabricio. Vamos ahora
hacia la parte de acá nuevamente. ¿Ok? Tenemos de igual el new, nuevo. Otra de las palabras, que de igual manera, sí es importante que tenga claro. New. You say me, what's the meaning of new? Nuevo. Nuevo, que de igual manera es un adjetivo. ¿Sí? Y tenemos el new, oops, sorry. El new, ¿ok? Que viene del verbo know. Miren, hay algunas palabras de aquí. New es del pasado de know. Esto es un verbo. Know, que les decía, es saber o conocer. El pasado supo o conoció en este caso, ¿sí? New es un adjetivo que significa nuevo. New es el pasado del verbo saber o conocer. ¿En qué se diferencian? Únicamente en la escritura, ¿sí? Como verbo con K y como adjetivo sin K. ¿Listo? Ay, perdón. Me salí de la pantalla. Ok, vamos ahora sí nuevamente. Nos decía, nice car. Austin, is it yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Care and here. Yo le decía, en esta conversación vamos a ver algunas palabras importantes. Here and here. Here nosotros vimos en la unidad 4 y es un adjetivo posesivo. Significa su cuando nos referimos a qué persona. ¿Ah? It. Entonces yo digo, her purse, su cartera, tal cual como lo dijimos hace un momento, refiriéndonos a ella. En cambio, here significa aquí. ¿Ok? Mire que se diferencia de igual manera con una sola letra de diferencia, valga la redundancia. La pronunciación de la primera es here. Y la segunda, here. ¿Ok? Here, here. El momento de la conversación. Is her job here in the suburbs? Here in the suburbs. ¿Ok? Por favor, Fabricio. A ver, aparte que otra palabra que teníamos. The bus, train, ¿ok? Y en la final que nos dice near our house. Perfecto por el resto. Le voy a pedir, por favor, que me ayude leyendo toda la conversación, Fabricio, para escuchar su pronunciación. Muchas gracias. My car, Austin. It's yours? No, it's my sister. She has a new job and drives the work. Is her your... Her, is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the rail? The bus does. The bus does. Stop near or horse. So they take the rail. The train. Very good, Fabricio. Okay. Pay attention in this pronunciation, please. In Spanish is bus. Okay. Bus, of course, you know. In Spanish, bus. In English, bus. I say you remember with similar with a A. Similar una bus. Okay. This word is really important too. Esta palabrita que está aquí de igual manera es muy importante. But. Similar a la pronunciación del bus. Okay? But. No, but.
public. Todas estas, si es que usted se fija, Fabricio, comienzan con U o están escritas con U, ¿sí? Más adelante nosotros vamos a ver los diferentes tipos de sonidos que tiene la U. Normalmente como U a veces en español igualito, como you, que sería en inglés, o a veces tal cual como estas tres palabras que estamos viendo en este momento, ¿sí? Como una A, entre una A y una O, ¿sí? But, public, bus. ¿Ok? No suena la U. But, public, and bus. Atención en esas tres palabras. ¿Ok? Now we continue with the next exercise, please. You have questions? ¿Alguna pregunta de esta parte? Suburbios se pronuncia... Suburbs. Igual. Suburbs. Suburbs. Perfecto. Muy bien. In exercise number 3, you have word power. And in this part, you have family members, okay? Tenemos los miembros de una familia. In this part, you have a family tree. Tenemos un pequeño árbol genealógico, okay? You have Tom, Lisa, Austin, and Megan. What are the roles? ¿Cuáles son los roles? Tom is the husband. Lisa is the wife, husband, esposo, right? Wife, esposa. Tom is a father. Lisa is a mother, okay? Papá, mamá. When you have in plural, you say parents. Cuando tenemos en plural, no normalmente en español decimos nuestros papás, nuestros padres, ¿sí? Pero si nosotros ocupamos el fathers en inglés, estaríamos hablando solamente de masculino, papás, en este caso. ¿Okay? Si es que queremos hablar de papá y mamá, parent, es la palabra correcta, padres. ¿Okay? Son, Austin is the son, hijo, daughter, esta palabrita también que a veces, por favor, la pronunciación hay que tenerla muy en cuenta. Daughter, hija, de igual manera, misma relación a como le decía ahorita en lo que corresponde a hijos. Cuando nosotros nos referimos, lo decimos en español, decimos nuestros hijos, ¿verdad? El momento del inglés yo no digo my sons, salvo que sean solamente varones. ¿Sí? Si yo digo my sons, estoy diciendo mis hijos, pero son varones. Si digo my daughters, mis hijas, solo mujeres. Si es que hay varón y mujer, ¿sí? Ya no puedo ocupar esas palabras. Para decirlo de manera general, sería my children, mis niños. Children significa niños, que en este caso se refiere a hijos. ¿Ok? You have brother, hermano, and sister, hermana. Right? In this chart you have some words. En esta palabra, en este, perdón, cuadro tenemos algunas palabras. Kids, similar to children. ¿Sí? Yo puedo decir my kids, que significa lo mismo. Mis niños, mis hijos, my kids, or my children. Okay? Mom, mother, significa lo mismo, mamá. Es una manera, esta parte de acá, la primera es una manera informal de decirlo. My mom. Mi mamá. Okay? Dad, de igual manera. Or father. Papá. ¿Sí? Y aquí viene la expresión del daddy, que dicen papi, papito. Or mommy, que es mami, mamita. ¿Ok? ¿Sí está clara esta parte? Perfecto. Muy bien. What are you going to do in this exercise, Fabricio? You say, complete a sentence about the Mitchell family. Then listen and check your answers, okay?
Pay attention with these words. Atención en estas palabras, por favor. Recordemos que en unidad 4 justamente tenemos propiedad a algo con un nombre. Exercise 1, say, Lisa is Tom's. Lisa es de Tom. ¿Qué es Lisa de Tom? Wife, la esposa, ¿verdad? Ocupando, vamos a responder ocupando las palabras que están en el family tree. Lisa is Tom's wife. Lisa es la esposa de Tom. Megan and Austin are there. Megan y Austin son sus. ¿Qué son Megan y Austin de ellos? Completamos, por favor, Fabricio, desde la oración. Sentence number 2 until 8. Desde la 2 hasta la 8, por favor. Finish. Okay, please, you can listen and complete and check your answers, okay? Escuchamos y vamos chequeando sus respuestas, por favor. Page 37, exercise 3, word power, family members, part A. Pair work. Complete the sentences about the Mitchell family. Then listen and check your answers. 1. Lisa is Tom's wife. 2. Megan and Austin are their children. Megan and Austin are their kids. 3. Tom is Lisa's husband. 4. Austin is Lisa's son. 5. Megan is Tom's daughter. 6. Austin is Megan's brother. 7. Megan is Austin's sister. 8. Tom and Lisa are Austin's parents. Okay, you have correct? Yes. Perfect. In this part you have another some words. En esta parte tenemos algunas otras palabras de igual manera que nosotros lo podemos ocupar, como por ejemplo la que le dije hace un momento, que es del niece, sobrina, aunt, tía. Sí que de igual manera como vocabulario nosotros ya lo vemos más adelante. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer en la parte B? Who are the people in your family? What are their names? En la misma parte del libro, Fabricio, en la parte de abajo del árbol genealógico, usted tiene un espacio en donde lo vamos a hacer, no tan extenso, sino bastante corto, de lo que corresponde a su familia, tal como está en el ejemplo. My father's name is, my mother's name, my sister, si es que tiene hermano, my brother, si es que tiene hermano, ¿ok? Solamente papá, mamá, hermano o hermana. Para hacerlo. ¿Sí? Y después le escucho, por favor.
Yeah. Okay. Please, could you read? My mother's name is Rose. My father's name Olger. My sister's name is Stephen. Okay. Remember my sister's name. Recordemos siempre con el apóstrofe y la S, que es lo que da propiedad, ¿no? Diciendo el nombre de mi hermana es y tal cual el nombre. Okay. This exercise now pay attention with grammar focus. Específicamente, esta es la parte esencial de esta unidad y es lo que necesito, Fabricio, que quede sumamente claro. Por lo cual, este momento nosotros vamos a escuchar los ejemplos, ¿sí? Y una breve explicación en lo que nos queda de tiempo. Y recuerde que nos desconectamos, tenemos 10 minutos de receso y nos volvemos a conectar para la segunda parte de la clase. En la segunda parte de la clase es donde voy a dar toda la explicación, si es que tiene algún lugar en donde tomar apuntes o en el mismo libro, porque hay varias cosas que es importante que usted las anote. Usted ve que en la parte gramatical solo tenemos ejemplos, ¿sí? Pero no tenemos un porqué, una explicación. ¿Por qué yo ocupo, por ejemplo, aquí works o por qué takes? ¿Sí? Y justamente esa es la explicación que yo voy a dar para que quede sumamente claro. Hay algunas reglas que tenemos que seguir, algunas reglas gramaticales. No es difícil este tema, es sumamente sencillo, pero sí tenemos que tener bastante claro todo lo que vamos a trabajar. ¿Ok? Antes de que se termine, primero escuchamos, por favor, lo que corresponde los ejemplos y vamos algo adelantándonos para lo que es el tema. Atención. Page 37. Exercise 4. Grammar focus. Simple present statements. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Don't equals do not. Doesn't equals does not. Fabricio, por favor, de una vez nos vamos a la siguiente página. Del simple present, que continúa con la gramática, ¿sí? Page 38. Exercise 4. Grammar focus. Simple present statements with irregular verbs. I have a bike. My mother has a car. We do our homework every day. My father does a lot of work at home. My parents go to work by train. The train goes downtown. And please, with the next page too. Toda, normalmente, ¿sí? En las unidades, Fabricio, nosotros tenemos dos grammar focus, ¿sí? No sé si es que dentro de estas cuatro unidades usted se pudo dar cuenta de eso, ¿ok? Dos ejercicios que son de grammar focus. En lo que corresponde, el primer grammar focus normalmente se trata de un tema y el segundo de otro tema. En esta unidad es un solo tema con diferentes enfoques, ¿ok? Por eso, justamente, vamos a escuchar todos los grammar focus hasta este ejercicio de aquí y después va toda la explicación, ¿ok? Escuchamos este de igual manera.
Page 39. Exercise 7. Grammar focus. Simple present questions. Do you get up early on Sundays? No, I get up late. Does he eat breakfast at 7 o'clock? No, he eats breakfast at 7:30. Do they take a taxi to class? No, they take the bus. What time do you get up? At noon. What time does she have dinner? At 8 o'clock. When do they take the subway? On Mondays and Wednesdays. Ok. Fabricio, por favor, para la siguiente parte de la clase, le voy a pedir que me ayude. Tenemos los 10 minutos de receso, sí. Puntual como normalmente ustedes en ese sentido para conectarnos porque comienzo de una con la explicación. Y le voy a mandar, por favor, de igual manera una lista de verbos, que es la que yo mandé, solamente de los verbos regulares de este momento. ¿Ok? Para que si es que es posible lo tengamos. Por el momento no le pido un imprimir porque sí son bastantes hojas. Sí, pero lo puede tener tal vez a la mano, ¿no? O para que lo podamos ir revisando una parte aquí en la pantalla. ¿Ok? Nos vemos entonces dentro de 10 minutos que se reanuda la sesión. Thank you very much. Ahí sí, ahí. Fabricio, ¿me confirma si me escucha, por favor? No. Sí, sí, lo escucho. Gracias, muy amable, ahora sí. ¿Y se puede visualizar la pantalla? Sí. Perfecto, ok. En la parte anterior, nosotros topamos o vimos algunos ejemplos de esta parte de aquí, corresponde a la unidad 6, y el tema principal el simple present o presente simple. ¿Sí? What are the important parts in this? It's do, does, don't, doesn't, these words. Lips, okay, with us. ¿Qué partes son importantes en esto de lo que corresponde el presente simple? Son importantes precisamente. Precisamente todas las que menciono este momento, ya que son las características de este tema. ¿Ok? Nosotros podemos visualizar aquí, en este primer cuadro, Fabricio, estamos conjugando el verbo live, que es vivir, ¿verdad? Una de las características que vemos que está inclusive con rojo, es que en he, en she y en it está aumentada una S en los verbos, ¿verdad? Lo mismo que en la interrogativa. Aquí en la interrogativa está de igual manera ya no una S, sino una ES en cada uno del do. Que corresponde a las oraciones interrogativas, ¿verdad? Importante que tengamos claro primero lo siguiente. Cuando hablamos de presente simple, nos olvidamos por un momento de lo que corresponde el verbo to be. Ya no va el am, is, are. ¿Sí? Eso se queda en un momento aislados a un lado. Ahorita vamos a trabajar con otros verbos. ¿Qué son en este caso cualquiera de los que se le ocurra a usted? Jugar, cantar, patinar, cocinar, vivir, leer, cualquiera de esos verbos. ¿Sí? La diferencia es que con el verbo to be, nosotros podíamos solamente dándole el not, hacer negativa. Y para la interrogativa lo único que hacíamos es cambiar el verbo al inicio y después el sujeto, ¿verdad? Y con eso queda
Octava interrogativa. En este tipo de verbos, en lo que corresponde el presente simple, estos verbos son dependientes. ¿Qué significa esa palabra de dependientes? Que no puede hacer igualito que el verbo to be, las negativas y las interrogativas solas. Necesitan un auxiliar, una palabra que les ayude. Y aquí es donde aparece esto que está acá. Los questions and negative. ¿Sí? El do, el does, y en negative el don't, y el doesn't. Estos de acá, tal cual como les digo, que son los auxiliares. La palabra que me ayuda a poder realizar la oración negativa y a poder realizar la oración interrogativa. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? No es que sean dos, es uno solo, sencillamente que, como es el auxiliar, en el caso de acá de la negativa vamos a darnos cuenta. Solo en he, en she y en it estoy ocupando does, ¿verdad? Para el resto está do más la negación not, es decir, don't, don't. Aquí sí, doesn't, doesn't and doesn't, ¿verdad? Lo mismo en interrogativa. El resto tiene do, solo he, she, it, does. ¿Por qué? ¿Cuál es el por qué en este caso? Y como le decía, es un solo auxiliar. El auxiliar es do. El inconveniente o lo que sucede es que en el momento que nosotros le transformamos o vamos a ocuparlo en negativo, ¿sí? Nosotros nos fijamos en esta oración, Fabricio. Aquí dice he lives, el verbo está con S. Acá dice he doesn't live, ya no tenemos el verbo con S. ¿Por qué? Porque esa S o esa conjugación que nosotros hicimos ya está hecha al auxiliar. ¿Sí? Ya se aumentó acá. Entonces el verbo regresa a su forma normal. ¿Y cuál es su forma normal? Live. Ya no está aumentado la S. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí. Perfecto. Lo mismo pasa acá. Perdón. Aquí ya tengo el auxiliar. Obviamente aquí ya solo es does porque no estoy negando. Estoy haciendo una interrogación, una pregunta. Does he live? Él vive. Ella vive o esto ama en este caso aquí con love. ¿Ok? Significa entonces, perdón, que solo en oraciones afirmativas el verbo va a estar con una S o ES, que es lo que ya vamos a ver en un momento. ¿Sí? Para el resto de oraciones, sea la negativa o sea la interrogativa, va a estar como todos los demás en su forma normal, en su forma correcta. En este caso correcta me refiero a sin conjugación. Live. ¿Ok? Estos son los auxiliares, como le decía en este caso, do y does. Do para I, you, we, they. Does para he, she, it, que son los pronombres que sufren el cambio, a los que se les aumenta la S o la ES. Don't, doesn't, en el caso de las negativas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué aumento? Justamente esto es lo que yo estoy diciéndole ahorita, del por qué aumentar y para qué se aumenta en este sentido. ¿Sí? Si nosotros nos visualizamos estos ejemplos que usted tiene en la parte de acá, en la oración afirmativa, I run fast, you run fast, he runs, she runs, it runs. En las tres personas del singular, he, she, it, hay una variación. ¿Cuál es la variación? Nuevamente aparece esa S, ¿verdad? Que no aparece en la negativa. En negativa sigue run, run, run. ¿Por qué? Porque ya está aumentado esa conjugación en el auxiliar. Lo mismo en la interrogativa, run, 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 porque ya está el does
y does. ¿Verdad? Mire cómo nos dice que tenemos una oración. Recuerde que siempre, sea presente, pasado, de cualquiera de los modos que nosotros estemos trabajando, siempre vamos a tener los tres tipos de oraciones. Affirmative, negative, and interrogative o question. ¿Cuál es el orden de una oración afirmativa? Tal cual como vemos en estas partes de acá. Subject, primerito es el sujeto, sea you, he, she, it, we, you, they, cualquiera de ellos. Verb, y mire que aquí nos dice, con S o ES. Más el O, que lo ponen como object o complement, cualquiera de las dos podría ser válido, que es el complemento. Sujeto, I, verbo run, fast, el complemento o el objeto. Pero mire que aquí el verbo le dice que está con S o ES, a diferencia de la oración negativa. De igual manera, sujeto, aquí aparece el don't o el doesn't, que es la unión, recordemos por favor, del do y el not, o el does y el not, para ayudarme a realizar la oración negativa. Voy a decir que no hago eso, que no es cierto esta parte de acá. El verbo, y aquí me dice algo importante, base form, en su forma base. ¿Cuál es la forma base? Perdón, sin la S o la ES, normal, tal cual como lo vemos. Y el objeto. I don't run fast. Yo no corro rápido. ¿Sí? ¿Sí? En la interrogativa, de igual. Yes, no question, me dice do o does, dependiendo el sujeto. El sujeto, el verbo en su forma base y el complemento u objeto. Significa, y nuevamente repito, la S o la ES va a estar en el verbo solo con tres pronombres. ¿Cuáles son esos tres pronombres? El he, el she o el it. ¿Sí? ¿Hasta aquí voy claro? Sí. Por favor, si es que hay alguna duda, me lo dice para poder ir trabajando. Ahora, si es que usted me escucha, ¿no es cierto?, en toda la explicación, me presta atención en esa parte, me escuchó que digo que hay en algunos que podemos ponerle S y otros que podemos ponerle ES. Ahora, esa S o esa ES, recuerde que le decía que son solamente para oraciones afirmativas, solo en oraciones positivas. Y solo Fabricio con esos tres pronombres que están aquí, solo con he, she, and it. Al aumentarle la S no significa que le estoy haciendo plural al verbo, porque el verbo en plural o en singular se escribe de la misma manera. ¿Ok? Estoy haciendo una conjugación en las terceras personas del singular. Ahora repito, no a todos los verbos les hago la misma conjugación. Tenemos, por ejemplo, mire, most verbs add s. ¿Qué es lo que nos dice acá? Para la mayoría de verbos, les aumento s. Mayoría de verbos, ¿ok? Perdón. En este caso, ejemplo, play, plays. Write, writes. Ask, asks. Listen, listens. Sleep, sleeps. Algunos de los verbos que están aquí. Ahora, hay otro grupo de verbos en los cuales no tengo que aumentar S, sino tengo que aumentar E. S. ¿Cuáles son esos verbos? Los que terminan en SH, CH, X, S, O.
¿Qué pasa con esos verbos? ES. For example, wash, washes. Watch, watches. Kiss, kisses. Fix, fixes. Go, goes. ¿Ok? Y mire que aquí, específicamente en la última, Fabricio, go, ¿en qué termina? En O. Justamente esa es la razón por la que acá tenemos el das. ¿Sí? Por eso yo le decía, ¿se acuerda cuando comencé a explicar esto? No es que tengamos dos auxiliares, no son dos auxiliares, es un solo auxiliar. Que el momento que nosotros le conjugamos en la tercera persona, que es he, she o it, como termina en o, no le puedo solo una s, sino le aumento la es. ¿Sí? Por eso es das. ¿Ok? Y hay un tercer grupo de verbos. Los verbos que terminan con consonante y la y, ¿sí? Otras personas suelen decirlo de la siguiente manera. Termina en y y antes de la y hay una consonante. De las dos formas estoy diciendo lo mismo. ¿Qué pasa en este, en estos casos, Fabricio? Si es que terminó en y y antes de la y hay una consonante, change y to I and not es. Se cambia la Y, la Y, por I y aumento ES. For example, study, studies. Fly, try, tries. Identify, identifies. And cry, cries. ¿Ok? Está claro esta parte. Voy por partes, como le digo, Fabricio, porque son varias cosas que necesitamos tener claro. Entonces, sabemos que para la oración afirmativa, he, she, it, tengo que conjugarle al verbo dependiendo cómo es su escritura. Normalmente se va desde abajo, ¿sí? Si es que usted tiene un verbo, por ejemplo, voy con el verbo stay. Sí, voy a ponerle una parte de acá para que lo pueda ver. Voy con el verbo stay. De lo que acabamos de ver, stay. Para las terceras personas, sea he, she o it, ¿qué debería hacer Fabricio? Aumentarle S, aumentarle ES o cambiar la Y por I y aumentar IES. ¿Cuál es su respuesta a este cuestionamiento de aquí? En tercera persona para este verbo. Recordemos las tres reglas que acabo de decir. Y la digo desde el final. ¿Por qué? Porque normalmente nos referimos a la mayoría de verbos, entonces ese es el que al último tengo que verle. Si es que no cumple con la segunda ni la tercera regla, ahí va la primera. No puedo ir y de una poner la primera sin antes haberme fijado si es que no cumple ni la segunda ni la tercera. ¿Sí? Ejemplo, repito, voy por la tercera, ¿no es cierto? La tercera nos decía, ¿termina en Y? Sí termina en Y. ¿Antes de la Y hay una consonante? No hay una consonante porque la A es una vocal, ¿no es cierto? Entonces no cumple la tercera regla, no puedo hacer eso, no puedo cambiar la Y por I, ¿sí? Termina en la segunda regla, en O, S, H, C, H, X, no termina en ninguna de esas. Como no cumple ninguna de las dos reglas, ahora sí voy con la primera. ¿Y cuál era la primera, Fabricio? ¿Qué tenía que poner en la primera? Le escucho.
Fabricio, ¿me escucha? No lo escucho, Fabricio. Aumentar la S. Perfecto, gracias. Aumentar la S, stays. ¿Sí? Mismo ejemplo. Voy con el verbo read. ¿Termina en Y? No. O, S, H, X, cualquiera de las que sean de la segunda, no. ¿Cuál es la regla? Aumentarle S. ¿Sí me hago entender? Aumentarle. Tener, exacto. Tener claro, Fabricio, por favor, cuáles son las reglas. Repito nuevamente. Para la mayoría de verbos, vuelvo nuevamente a poner las reglas. A la mayoría de verbos, aumentarle S. Que terminan en CH, SH, X, S, O, ES. Y los verbos que terminan en Y, pero antes de la Y hay una consonante, cambia la Y por I y aumento ES. ¿Está claro esa parte? Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Me podría poner otra vez las reglas o mandarme claro sí. Yo le voy a mandar esta presentación de PowerPoint, le voy a mandar, ¿sí? Porque ahí está todas las explicaciones de algunos ejemplos, ¿ok? Para que usted lo tenga bastante claro. Justamente para esto voy a hacer, tenía yo preparado para usted, un ejercicio que vamos a trabajar, es un pequeño grammar quiz de solamente esta parte, solamente de lo que corresponde, cómo conjugar los verbos en las terceras personas, ¿sí? Por favor, para hacerlo de manera un poco más rápida, solo me lo va a decir de manera oral, ¿sí? No lo va a escribir. Permítame, ya le comparto para que podamos ir bien. Está un poco lento. Oh, perdón. Ya. Sí lo puede visualizar, ¿verdad? Sí. Listo. Nos da un ejemplo. Nos da un ejemplo en la parte de aquí. Y nos dice, Thomas really liked to draw pictures in his free time. ¿Cuál de las tres es la correcta? En la primera. Thomas really likes to draw pictures in his free time. Very good. Question number two. What is? La primera. Yes, yes, se me fue bien, la primera, exactamente. My father works in a big office downtown. Question number three. Segunda. My classmate always passes her English tests with a high grade. Very good. Question number four. La tercera. Very good. My friend studies at a college near his home. Question number five. La... La primera. David sometimes plays tennis in the afternoon. Question number six.
La tercera. Mariam always tries to help people when they have a problem. Question number 7. La segunda. Troy always watches football games on TV. Question number 8. La segunda. No. Patrick has an interesting hobby. He fixes old cars. Question number 9. La tercera. My baby brother cries when he doesn't see his mother. Question number 10. La segunda. Sarah goes to school very early in the morning. Question number 11. La segunda. No. Primera. I bring my lunch from home, but William buys his lunch at work. Question number 12. La segunda. John is a great student. He always does his homework after class. Question number 13. La tercera. My friend should relax more. He worries too much about the future. Question number 14. La primera. My sister usually gets up at about 6 o'clock in the morning. Question number 15. La tercera. Gary is an airline pilot. He flies to many different countries. Question number 16. La primera. Our teacher says that we should study hard. Very good. Solamente no una que después ya lo vimos, pero perfecto, ¿sí? Nuevamente le menciono que le voy a enviar lo que es toda la presentación para que usted tenga la gramática. ¿Ok? Y dentro de la lista de verbos que le voy a enviar también, Fabricio, también vamos a realizar un ejercicio en esa parte específicamente en sí. Permítame que se me abra esta parte de aquí también. El video que vamos a ver este momento, Fabricio, no tiene sonido, ¿ok? Así que, por si acaso vaya a tener inconvenientes en decir que no se escucha, ¿sí? Pero sí tenemos que visualizar las reglas que nos van diciendo justamente en la parte de ahí, de las reglas gramaticales, ¿ok? Thank you.
Mire que ahí tenemos unos ejemplos, ¿no? De oraciones. Uh-huh. Cook sin S, obviamente, porque no es tercera persona. She dances, Bill buys, etc. Sarah washes, work, flies, relativas. ¿Ok? Fabricio, el trabajo que nosotros vamos a realizar, por favor, como tarea, aparte de repasar esta parte de aquí, obviamente, yo le, como le digo, le voy a enviar lo que es ya toda la presentación, pero todavía nos falta explicación del resto de gramática en las oraciones negativas, en las interrogativas, pero usted ya lo puede ir visualizando para los ejercicios que nos vienen la próxima semana. ¿Ok? Lo que sí vamos a hacer de tarea en su libro es el ejercicio 4, exercise number 4. ¿Ok? Trabajando tal cual, respondiendo en la parte de ahí, trabajando con tomar en cuenta si hablo de otra persona, va a estar el verbo con S o sin S. Si es que es negativa, creo que hay dos oraciones en las que están con negativas. Si será don't o doesn't, que es lo que acabamos de ver, que en este caso son para las terceras personas. ¿Sí? Es el ejercicio 4 de esta página. Estamos viendo ahorita de la 37. Y el ejercicio de la siguiente página también. Ups, ya me fui. ¿A dónde me fui? Y es el ejercicio de la siguiente página también, por favor. Esta parte, Fabricio, todavía no le... Esta partecita de acá. Es lo mismo que nosotros ya vimos, solamente que incluso en el video le salió que es un verbo irregular. ¿Por qué se refiere a un verbo irregular? Aquí le menciona irregular al do y al go también, pero no es así porque el verbo también se le aumenta solo es y ya está. Son esas reglas. El que sí es irregular totalmente es el have. ¿Por qué es irregular? Porque para ser terceras personas, Fabricio, no sigue ninguna de las tres reglas que vimos. No puedo aumentarle solo S, no es haves. No puedo cambiar ninguna Y porque primero no termina en Y. Y tampoco termina ni en O ni en SH. No podría aumentar haves con ES. Por eso es un verbo irregular, un verbo irregular, porque al momento de transformarlo en las terceras personas, para yo decir él tiene, ella tiene o esto tiene, sería has. ¿Ok? Estos dos ejercicios, Fabricio, lo completamos, por favor.
para poder continuar con la siguiente parte de la clase. Repasar, decía por favor la parte de la gramática. La próxima semana vemos lo que son las oraciones negativas, pero si es que usted se fija en el libro, ¿sí? Hay muchas otras cosas también de gramática que voy a explicar. Sí, por ejemplo, justamente debajo de ese ejercicio viene pronunciación, third personal. ¿Sí? Una cosa es lo que nosotros vimos ahorita, que es cómo añadir la S, o en qué caso se añade la S, en qué casos, perdón, se añade la ES, y en qué casos cambia la Y por Y, tal cual. Esto de acá se refiere netamente a pronunciación, el ejercicio 5, que de igual manera tiene unas reglas, ¿sí? Entonces, cuando aumentamos CAS, ES o C, o como cualquiera de los de las reglas que nosotros sigamos, el momento de esa conjugación, ese verbo ya conjugado, puede sonar al final como S, puede al final sonar como Z, o puede sonar como IZ. Puede ser Z, o IZ, que es otro de los temas que vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? Por lo pronto, como le decía, por favor, Fabricio, que estemos bastante claros en esta parte de aquí. Lo que corresponde al presente simple, perfecto. Lo que corresponde al presente simple y lo que corresponde la conjugación, las reglas para la conjugación con he, she, it. ¿Ok?